Asia Muscas, Caforo, Warmis, Ascancuna, Puscascancuna y Achachiscancuna, Ashwi, Aj y Tanaína. Les digo, bueno, bienvenidos y bienvenidas a este foro, mujeres que hilan, que tejen, que transmiten tramas y tejidos. Como hija de telera, como santiagueña, como quichuahablante, no puedo dejar de darles la bienvenida y el saludo en nuestra lengua quichua, lengua ancestral que hoy en día pervive aquí en Santiago del Estero y que muchas de nuestras ajcuna, de nuestras teleras que están aquí presentes, hablamos esta lengua y conservamos. Entonces les vamos a proponer que cada una de ellas se presenten y presenten también a su organización. Les propusimos contar un poco desde hace cuánto tiempo están trabajando, cuántas mujeres son en cada organización, si son solo mujeres, qué las motivó a armar esas organizaciones. Y también tienen nombres muy especiales, que nos cuenten cómo los eligieron. Y a la vez pedirles que elijan desde este canasto que es chaqueño y pedí prestado, y que tiene lanas de aquí de Santiago, un color para contarnos qué representa o qué simboliza para sus organizaciones para ustedes, ¿no? A través del color. Así que empezamos por este lado. Hola a todos, buen día. Mi nombre es Emma Rodríguez, soy de Majada Sud, en el departamento San Martín. Soy telera, aprendí de mi mamá, mi abuela, que ya no están, obvio, pero me ha quedado, he aprendido mucho de ellas. Sé tejer todo tipo de tejidos y más me gustan los tonos naturales. Mi color preferido es el amarillo y a mí me gusta. Para hacer los trabajos, los tonos naturales, también como para mi uso personal, me gusta siempre este color. Bueno, yo soy Norma Ramírez, no les voy a negar, no soy telera, estoy hace 40 años dentro del grupo de las teleras, desde que yo soy modista. También de ojo he aprendido de mi madre que cosía, sin ir a ninguna academia. La asociación cuando la hemos armado, o como grupo se llamaban Tejiendo la Vida, porque realmente era tejer para vivir. Era grupo, después se ha hecho asociación. Como asociación hemos puesto Ascausani. Primero era Tejiendo la Vida. Claro, como grupo. ¿Después? Después. Él significa lo mismo, pero ahora en quichua. ¿Avisarles qué significa en quichua? Ascausani. Tejiendo vivo es lo mismo. Claro. Tejiendo vivo. Primero era como tejiendo la vida, como ir haciendo redes, como decían ustedes. Después, cuando se ha hecho asociación, le hemos puesto Ascausani. ¿Por qué en quichua? Bueno, porque todos son quichuistas. Somos quichuistas todas. Ellas hablan muy bien la quichua. Medio como que se esconden, pero hablan muy bien la quichua. Y yo también entiendo bien la quichua, no la hablo muy bien, por eso no me gustaría hablar en público, pero sí entiendo bien todo lo que dice la profesora que quichua, todo entendemos nosotras. Allá tenemos un grupo de mujeres que también entienden todo el quichua. Entonces, bueno. ¿Cuántas mujeres están hoy en la asociación? Lo más son 63 teleras. Tejen toda clase dentro de su vida, toda clase de tejidos. Quizás con colores iguales algunas, pero como les decía en el video, no tejen todas igual. Cada una tiene su característica, su forma, su creatividad y lo hace así. Yo había elegido este que le decía a ella porque es fuerte, es fácil de unir a otros colores. Muy pocos son los que no se combinan a esto, creo las teleras, vamos a ver qué me dicen a mí. Porque si le ponemos esto queda bien, si le ponemos este queda bien, si le ponemos el gris queda bien, si le ponemos el negro queda bien. Bueno, es un poco medio color de sangre y creo
que es una fortaleza, que sirva como color para fortaleza de la asociación. Muy bien, gracias. Pasamos a la compañera. Buen día. Yo me llamo Nilda Rodríguez, venimos de Villa Tamisqui. Somos un grupo de mujeres que trabajamos. Estamos en una cooperativa hace 10 años. Somos teleras atamisqueñas, las tejedoras de Villa Tamisqui. Y bueno, este colorcito yo había elegido que es natural, que esto para mí significa mucho, toda la naturaleza, bueno, que combina con todo. Es un hermoso color. Y bueno. Yo me llamo Elvira Díaz, soy de Atamisqui, soy de las compañeras. Y así trabajamos todos juntas. Tenemos el local. Y trabajamos todos juntas, hacemos tejidos, hilamos, torcemos nosotros más y hacemos las cosas para vender. Esos son los hilos los que nosotros hilamos. Claro. Buscamos. Eso busca. Buscamos y empezamos a torcer. Ah. Y después de torcer, le madejamos y teñimos. ¿Ese hilo le gusta a usted ese color? Y se hace el color, este color en, este es en amarillo, en cebolla. En cebolla. ¿Por algo ese color? Ajá. ¿Por qué te gusta ese color? Por supuesto. El amarillo, más amarillo tiene este. Claro, más amarillo. Este sí, natural. Este no es natural. Falta el azul. El azul. Ay, el azul. Ahí está el azul, más o menos medio azulado. Ahí está, ahora se está con el amarillo. Este con el amarillo, no, así. Así es. Ahí está, ¿ves? Ahí se hace lindo color. Así. Todos los colores, sería todos, todos. Sí, sí. Así. Soy Silvia Lescano, soy artesana, campesina. Yo pertenezco a una organización que se llama Reservas Campesinas, en el departamento Ojo de Agua, aquí en el sur de la provincia de Santiago del Estero. La verdad, muy contenta de poder estar aquí compartiendo esta experiencia con muchas compañeras de distintos lugares, tanto de la provincia como de otros lugares. Me llevo una alegría muy grande de poder escucharla a Elvira, porque la verdad que el trabajo nuestro como artesanas, yo que vengo desde generaciones, porque tanto por parte de mi mamá, de mi papá, todas mis abuelas, mis bisabuelas, todas han sido artesanas. Y yo desde que tengo 7, 8 años que sé lo que es el trabajo de la artesanía y me he criado trabajando mientras iba a la escuela, volvía de la escuela y mi mamá ya me esperaba después que descansaba un rato y me decía, aquí tenés el cesto con lana. No había una muñeca para mí. Había un uso para que yo hile. Y bueno, ha sido maravilloso poder aprender todas estas cosas y también generar autonomía económica. Porque nosotras las artesanas, las teleras, como dicen las compañeras, generamos autonomía económica, no tan solamente para nosotras, sino para nuestro hogar. Porque nosotras las mujeres somos las que estamos permanentemente dentro del hogar y somos las que llevamos, las que tenemos que parar la olla. Porque somos las que criamos a nuestros hijos, las que nos hacemos cargo de todo. Cuando los compañeros por ahí se van a trabajar, la que queda a cargo del hogar es la mujer. Entonces es muy importante dar a conocer todo lo que hacemos, mostrar lo que hacemos y que nosotras podamos contar
todo nuestro trabajo, tanto organizativo como en nuestro hogar también, para nuestro propio beneficio. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces vienen de afuera a contar lo que nosotros hacemos. Y es muy importante este espacio que se nos brinde todo esto para poder contar nosotras nuestra propia realidad, nuestra propia experiencia. Yo he tenido la posibilidad y la oportunidad como artesana de poder enseñarle a algunas de estas mujeres a hilar, a generar esa autonomía económica para que sea libre, para que no sea dependiente de nadie. Porque nosotras las artesanas no tenemos patrón. Nosotras manejamos nuestros horarios. Y a ver, dígame alguna de las compañeras si alguna tiene... Nosotras manejamos nuestros horarios y eso nos, el trabajo de la artesanía nos permite generar nuestros ingresos, no depender de un patrón, tener que ir a... Ah, que mirá que tenés que entrar a tal hora y no sabes a qué hora vas a salir. Perdónenme las que son empleadas públicas por ahí, que tienen una empleada. No se sientan tocadas. Pero esta es la realidad. Esta es la realidad y lo que nosotras buscamos es capacitar. Yo personalmente lo he hecho, lo hago. He tenido la, gran oportunidad de poder enseñarles a varias mujeres, algunas mayores que yo, que querían aprender, han aprendido a hilar. Ahora me están esperando otras mujeres más que quieren aprender, y también eso nos ayuda psicológicamente, porque a veces cuando no tenemos en dónde invertir el tiempo, también el trabajo del hilado nos hace pensar en otras cosas. El tejido nos hace pensar en otras cosas. Así que es maravilloso, es maravilloso. Y estos colores son muy importantes para nosotras. Para mí son muy importantes porque tienen que ver con la naturaleza, tienen que ver con el monte, porque las artesanas dependemos del monte. Y el monte es vida. Y nosotras por eso cuidamos el monte, lo defendemos, porque sin monte no hay vida, sin monte no hay oxígeno. Y es por eso que nosotras luchamos por esto. Porque si vienen los de afuera que nos desalojan, nos quitan la tierra, nos quitan el monte, porque lo van a tirar al suelo, lo van a hacer desaparecer, y va a desaparecer la vida campesina. Así que para nosotras es muy importante todo esto. Buenos días, mi nombre es Patricia García, soy de Sauce Solo. Bueno, vivo en Sauce Solo, yo soy de Atamisqui. Vengo de una mamá tejedora, no he aprendido, pero sí sé hilar. Hace 4 años que estoy junto con Aguar, mis buscadoras, y hemos empezado 16, ahora somos como 40, así que alegre por la invitación y gracias por el recibimiento. Mi nombre es Mariela Bejarano, soy técnica independiente, trabajo con las Guarmis buscadoras desde que nacieron, o sea, en septiembre del 2019. Comenzaron primero 12 mujeres, ahí están todas las Guarmis, no todas, faltan. Ahí, levanten las manos a las Guarmis. yo siempre, antes de empezar a hablar en el grupo de las Guarmi y al terminar, siempre les digo a las Guarmi gracias. Gracias porque me dieron la oportunidad de conocerlas, más allá de que yo ya 30 años soy nuera de una Guarmi. Siempre le agradezco a las Guarmi por la oportunidad. Una que no soy de santiagueña, soy salteña. Me gusta, me enamoré de Santiago, me gusta la artesanía, los arte, porque no es artesanía, son arte, son únicos. Y nuestras maestras, que son las Guarmis más grandes, que está Josefina, está Concepción, está Simona, son nuestras maestras. Y me gustó lo que decía Elvira,
que ellas ya llevan ya casi 70 años, 60 años en algunos casos, 40 años, y nunca la habían reconocido porque son teleras y hilanderas del monte. Y ellas son maestras. ¿Y cuándo se sintieron maestras las chicas? Cuando fueron los alumnos de la tecnicatura, tanto de Santiago como de Loreto, y se volvieron maestras, le enseñaron ellas a los alumnos, alumnos grandes, alumnos ya recibidos, y algunos chicos le hacían preguntas y se sintieron maestras. Y bueno, las Guarmi me dieron el lugar de representarlas en donde podamos ir nosotras, donde podemos estar, y nada más que decirle. Voy a hablar de los hilos. No hay un color especial. Estas son las Guarmis pescadoras, las Guarmis teleras, las del monte. Todos estos colores las identifican a ellas. No puedo elegir un color. Gracias. Bueno, ¿cómo surge la idea de organizarse, no? En las Guarmis surgió por una experiencia personal. En mi caso, era ver mi suegra, ya tiene 81 años mi suegra, verla que tejía o que hilaba y no tenía un precio, no le valoraban nunca el arte que tenía. Entonces, prometí a mi suegra estudiar y buscar las herramientas para poderla ayudar. Y lo hice. Y lo sigo haciendo y lo voy a seguir haciendo. No vino, no pudo venir porque está enferma, pero surgen las Guarmi, pero no tan solo por mi suegra, sino que se le dio oportunidades a todas las vecinas de mi suegra. Y después comenzamos con todos los que están cerca de Sauce Solo, con todas las chicas. Se sumaron. Ahora comenzamos con 12 y 10, 12 o 13 Guarmis, y ahora son entre 35 y 40, y no tan solo son mujeres, sino también varones. Así que tenemos un artesano que es el hermano de la familia Chávez, también se suman hilanderos, así que, pero no le cambiamos el nombre, seguimos poniendo Guarmis. Por mayoría. Por mayoría ganamos las Guarmis. La idea de organizarnos fue por la defensa de la tierra. Yo ahí en ese momento, en el año 2004, 2005 más o menos, ya no recuerdo bien porque me pasó tanto tiempo, me conocí con una compañera que en la vereda de la comisaría, que estaba... que estaba sin poder lograr de sacar a sus sobrinos que estaban presos por defender la tierra, porque había ido un empresario y bueno, les quería voltear todo y quitarles la tierra y quitarles el monte, voltearles el monte. Desde ahí comenzamos y ahí seguimos hasta ahora. Bueno, a mí me tocó alegría. Bueno, yo estoy muy alegre porque podemos trabajar juntos con las compañeras. Y bueno, podía ser parte también de trabajar con ellas. Y muy alegre, he sido presidente de la cooperativa. Bueno, muy alegre por eso y también estoy alegre porque nos están acompañando gente que nos están valorizando. Esta es mi alegría total. Y es que a punta están enojadas porque les tocó tristeza, tristeza. Injusto. Así que le podemos dar un poquito de tristeza y un poquito de alegría. A mí me ha tocado tristeza. Como les digo, no soy telera, pero estoy dentro de las teleras. Sí hemos tenido... han tenido momentos tristes como teleras, lógico, al no ser valorado el trabajo. Me ha tocado estar en las ferias y volver y quizás a una pagarle mucha plata y a la otra un poquitito porque se le ha vendido un solo tejido. Son momentos de tristeza para las teleras eso.
también conseguir, cuando son 63 teleras, conseguir para 25 refugios, también es tristeza para las teleras que todavía no tienen. Bueno, esas cosas, tristeza de ser telera y que no sea valorado el trabajo. Ser tristeza hace unos días, que creo que no es un mes, que una telera ha estado tejiendo un poncho 30 centímetros y al otro día, a la noche, haya fallecido. Es muy triste eso también para las teleras. Ahora ese grupo viene mañana, compañeras de ella, todas estas son compañeras, pero ella vive mucho más cerca. Son tristezas de, siendo telera, se comparte, se está, nos queremos, nos ayudamos. Yo nos puedo ayudar con un poco de hilo, pero trato de llegar a todas en el momento, ese triste que tienen, tratamos de llegar de una forma u otra, unas a otras. Entonces, sí existe la tristeza, la desvalorización a ellas también quizás, eso hace que uno tenga momentos tristes como telera o como representante de teleras. Pero no queremos que pase eso, que sea hoy mejor alegría, emoción de alegría, de volver y contarles a las pocas que no han podido venir, porque allá están, no sé si quieren levantar la mano las que han venido hoy y las que vendrán mañana. Y gracias, gracias. La tristeza se vuelve alegría. ¿No? Le damos que elija, tristeza, alegría, lo que usted quiera. No, tristeza conmigo no. No. Ella es alegre, tejer siempre. Sí, a mí me encanta estar alegre, estoy muy contenta de estar aquí, estoy muy agradecida por la invitación. Hemos venido yo y Norma a representar a todas mis compañeras teleras y me encanta. Ojalá que seamos más, que sus hijas sigan aprendiendo, hijas, nietas, lo que sea, porque es importante que esto siga, el arte de tejer. Para mí es un orgullo ser telera, no tengo otra profesión. Bueno, muchas gracias por eso. La tristeza no. Cerramos entonces, les agradecemos a todas por compartir la experiencia.